que me amas. No, ya lo sé. No tengo hijos. Tranquila. Me duele mi cabeza. Quiero a mi papá. Tranquila. Quiero a mi papá. Tranquila. No. No sé qué. No, por favor. Ya somos amigas del doctor. Tranquila, por favor. Bueno, al menos te dejé un rato con ella. Ahora vamos a dejarla descansar. ¿Qué le pasa? Vamos a regresarla al otro mundo, donde debe de estar. La amiga es un caso perdido. Pero ella está bien. Solo necesita perder el miedo. La que tiene que perder el miedo eres tú. Déjate llevar. ¿Qué le pasa? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le hace? ¿Qué es esto? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Suélteme, por favor! No te puedo perdonar, Hugo. ¿Por qué no? Yo te quiero, Sofía. Si me quisieras, no me habrías engañado igual que tu hermana. Yo no podía decir nada. Blanca me hizo jurar. Pues, yo no puedo ser amiga de alguien que no me da confianza. Te prometo que jamás te voy a volver a mentir. Nunca más. Perdóname, Sofía, por favor. ¿De verdad me juras que no me vas a volver a mentir? Lo juro. Está bien. Seamos amigos de nuevo. Señor, su hija está esperando afuera. Por favor, que pase, que pase. Adelante, señorita. Gracias. Hija, qué sorpresa tan agradable. Hola, papá. Después de lo que pasó la otra vez, pensé que no volverías a buscarme. Eres mi padre. No puedo hacer algo así por mucho que no esté de acuerdo con tu manera de hacer las cosas. Gracias por venir. Me hace mucho bien verte. Sé que hablaste con Ramón. Que intentaste convencerlo de que yo no podía ser feliz con él. Hija, entiéndeme. Es que creo que esa relación no tiene ningún futuro. No, no quiero que me expliques nada, papá. Solamente quiero que sepas que lo que estás haciendo es inútil. Ramón y yo estamos más unidos que nunca. De hecho, me acaba de pedir que me case con él. Simona, ya no hay leche. ¿Y qué quieres que haga? Un pedazo de pan o algo, porque mira, yo ya no puedo, Hugo. No puedo más. Simona, no te pongas así. Tenemos que ser fuertes como nos dijo Blanca. Mira, mejor ni la menciones, ¿sí? ¿Qué no te das cuenta que Blanca es la culpable de todas nuestras desgracias? Sí, sí, tienes razón y te entiendo, Simona. Pero creo que puedo ayudarte. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo entró? Supe que quieres remediar el error que cometió tu hermana. Vine a darles una mano. Estoy muy preocupado por ella. Ha tenido actitudes muy violentas y autodestructivas. Se ha hecho mucho daño. Dios, parece un animal. No digas eso. Es un ser humano. Tiene derecho a un trato digno como todos. Pero no.